creo que este año estamos muy ilusionados, entusiasmados en que las quintas jornadas cervantinas salgan magníficamente bien. Agradecer a Mariví, que está aquí delante, y a Raúl González, que está aquí atrás también, porque bueno, ellos son los verdaderos artífices que estas jornadas cervantinas pues hayan cogido cuerpo este año. Este año lo que han hecho, acertadamente, es una readaptación a los tiempos. Quiere decir que no son aquellas jornadas cervantinas del año 2018, 17, de 55 actos, sino bueno, se ha hecho una adecuación a la situación sanitaria en la cual estamos. Pero creo que se ha hecho una programación muy austera, pero muy digna. Agradecimiento también a los órganos públicos que bueno, siempre prestan apoyo, el Cabildo, que me ha llevado una alegría que este año pues haya también estado, al MAIT, y luego esas empresitas que hay por ahí, que siempre en estas cositas están, y en estos tiempos de pandemias y de crisis económica, que una empresa ponga 5 euros, para mí eso tiene un mérito enorme, porque creo que eso ayuda y colabora también. Y bueno, nosotros como entidad pública, que bueno, estamos justamente para eso, para ayudar, colaborar, impulsar, y es un honor como alcalde y concejal del área de cultura, pues haber colaborado también este año en que las quintas jornadas cervantinas se puedan hacer. Pero sin más, vamos a entrar a la presentación del cartel. Yo creo, estamos muy orgullosos del cartel, porque creo que refleja esta época de pandemia que estamos pasando. Y vemos a Quijote desfallecido que pende de un hilo negro. Esta iconografía nos lleva directamente a la época clásica romana, donde las parcas eran las que gobernaban la vida de los humanos. Entonces estaba Nona, que era la que gobernaba el embarazo y el nacimiento, estaba Morta, la que determinaba el momento final y cómo iba a ser ese, y estaba Décima. Décima era la que alargaba o aportaba el hilo de la vida. Y cuando los momentos eran complicados, el hilo era negro. Entonces por eso estamos aquí y por eso dice el lema este en el propio cartel, pendiendo del hilo de Décima, en alusión a esa iconografía que les estoy señalando. Bueno, pues entonces este es el cartel, las fechas son del 19 al 15 de mayo y los patrocinadores, como bien dijo también el alcalde, son, por supuesto, el ayuntamiento, que es el que siempre de manera decidida ha apoyado las jornadas, el Cabildo, el MAIT, Canaragua. Entonces, lo primero que tenemos es una conferencia virtual de doña María Ángeles Álvarez Martínez, catedrática de lengua de la Universidad de Alcalá. Tiene fecha, ya le hemos mandado a los centros ese enlace para que ellos se conecten a las 11 del día 22, que es la hora en que ella va a estar allí para dar la conferencia, y estará colgada por un espacio de tiempo en la página web de Alicio. La segunda actividad es la clásica de la jornada cervantina, 23 de abril, lectura virtual del Quijote. Para eso se colgará también en las redes exactamente el día 23, porque es el día señalado para eso, como decía el alcalde, también hay Feria del Libro, y yo creo que todos suman la misma dirección, que es lo importante. Y el 30 de abril también colgaremos una lectura de un libro que nos llamó la atención desde el principio que salió. Salió en 2017, creo que fue. El Quijote en Tenerife es un libro de don Tomás de Armas Moller, pero ese señor tuvo la mala fortuna de publicar el libro en noviembre del 2017 y morir en enero del 2018. Entonces, claro, me acuerdo que Raúl también estaba muy interesado en ese proyecto, pero tuvo que aplazarse por razones obvias. Este año lo hemos retomado y entonces ellos hacen una lectura
de los pasajes más importantes de ese libro, porque Quijote llega a Tenerife por Garachico, llega con el ama, con su sobrina, con el barbero y con su escudero Sancho Panza, por supuesto. Entonces van a Garachico, ahí están descansando porque tuvieron una travesía fatal por muchos avatares. Después vienen a van a Icó, vienen a la Orotava, suben a las Cañadas y se queda Quijote extasiado con el Teide y después con la contemplación del mar de nubes. Sigue su trayectoria hacia la Laguna, Santa Cruz y Candelaria para después llegar a San Miguel, donde se encuentra con un antiguo amigo que había vivido él alguna aventura en la península. Entonces es un libro curioso que bueno, como es un viaje del Quijote en la isla, pues hemos querido que esté presente también en la jornada.